afternoon. How are you doing? How are you today? I am fine. Hola, ¿cómo estás? Mira, estoy en casa. I am at home. Estoy en casa. ¿Recuerdas algunos objetos que vemos en casa? Vamos a ver si los recuerdas. ¿En dónde estoy? Is this bedroom? Bedroom? ¿Es este la habitación? No. Kitchen. Is this the kitchen? ¿Es esta la cocina? Yes. Bueno, tú vas a elegir el color. Dime qué color eliges. Blue or purple? Azul o morado? Fridge. Stove. Is this a stove? Yes. ¿Es esto una estufa? Sí. Shower. Shower. Fridge. Fridge. Is this a shower? No. ¿Es esto una ducha? No, no es una ducha. Es una nevera. Entonces, el color es orange. Fridge. Muy bien. Cuando yo te pregunte, tú dices yes o no. Is this a bedroom? Bedroom. Is this a bedroom? Or bathroom. Is this a bedroom? Yes. Que si esto es una habitación, claro. Desk. Desk. Bed. Bed. Is this a desk? No. ¿Es esto un escritorio? No, es una cama. ¿Y cómo se dice cama en inglés? Bed. Bed. Y bedroom es habitación, para que te acuerdes. Bed, cama, bedroom, habitación. Muy bien. Ay, ¿cuál es esta? ¿Se parece? Green, muy bien, la verde. Lamp. Lamp. Is this a lamp? Yes. Night table. Bed. Ay, nosotros ya vimos bed y bed es cama. Entonces es night table. Night table. La mesita de noche. Is this a night table? Yes, teacher. Ay, se parece al español. Closet. Lamp. ¿Qué color eliges? Purple or orange? Great. Orange. Closet. Closet. Is this a closet? Yes, it is. Bathroom. Bathroom. Living room. Is this a bathroom? Yes. Is this a mirror? Mirror? Mirror es un espejo. Toilet. Toilet es la taza del baño. Is this a mirror? No. Is toilet. Great. Is this a mirror? Mirror. Yes. Is this a shower? Shower. ¿Qué es esto? ¿Es una ducha? Yes. Todos esos lugares que tenemos están repletos de cosas. En la cocina, en el baño, en la sala tenemos muchos objetos. Tenemos el espejo, la cuchara, tenemos las cobijas. Todas esas palabras las podemos aprender en inglés. Cuéntame, ¿qué cosas hay en tu casa? ¿Hay un espejo? Yes, mirror. Y si yo quiero decir, esto es un espejo, digo, this is a mirror. ¿Qué otra cosa hay en tu casa?
en tu casa también hay libros, ¿cierto? ¿Y cómo le decimos a los libros? Books. Great. Cuéntame, ¿qué más tienes en casa? Bye, bye.